ingresan a la recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar. Teatrera domina la prueba, en el segundo Mayor Lotri, en el tercero Lady Cigarrona, hacia el cuarto Arlincita por la parte externa, está al frente Teatrera en los 150 finales, hacia el segundo Arlincita con Lady Cigarrona, pero Teatrera tiene etiqueta de ganador en la primera del programa, ganó Teatrera. Segunda Arlincita, tercera Lady Cigarrona, cuarta Jordi Peach, quinta Mayor Lotri, sexto ingresan a la recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar, se dispara en punta King Champion, en la segunda del programa, en el segundo el número 7 Vinchero, hacia el tercero Saurag, porque King Champion sencillamente encendió la turbina, Zulu hacia la raya, galopó King Champion. Segundo Vinchero, tercero Joe Forfón, cuarto Saurag, quinto el Calica, sexto en el segundo Catire Juancho, tercero Goa Barrio, en el cuarto Indian Summer, en la recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar, al frente Tío Yamal, en el segundo Goa Barrio, hacia el tercero Catire Juancho, Tío Yamal, el número uno sencillamente, no tiene rivales, solo hacia la raya en la Copa Tintoretto, ganó Tío Yamal. Decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Relámpago Blue domina ligeramente a Mr. Jaez no se entrega, mientras tanto Monizou atropella para el tercero en los 150 finales, domina Relámpago Blue, en el segundo Mr. Jaez, tercero Monizou, Relámpago Blue tiene etiqueta de imperdible, ganó Relámpago Blue, segundo Mr. Jaez, tercero Monizou, la recta decisiva, la recta de Track TV, la emoción de ganar, Gold Candy, Zambal, Gold Candy, se vienen a decidir la primera válida para el pool de cuatro, domina Gold Candy, insiste Zambal hacia el segundo, 100 metros para la sentencia, domina Gold Candy, y sencillamente Gold Candy tiene etiqueta de ganadura, ganó el 7 Gold Candy, segunda Zambal, tercera Carita Dancing, cuarta Traffic Linda, quinta Sajales, Matagalpa. De Track TV, allá viene la aclamada, la número uno, corriendo mucho en contra de la puntera. Ya la aclamada está pasando a liquidar la primera válida para el loto. Y en los 50 metros finales, acabó con sus rivales. Ganó duro la aclamada. En el segundo, Tepi sobre el ejemplar Barclays. Luego Karina Rosa, Derby Jet, Mi Valeria, Mamusca, Meche Barba. 200 metros en plena recta final. Stellar Chevy está crecido. Es la primera válida para el 5 y 6. En el segundo, Tucapel. En el tercero, B-Rocker. Para el cuarto, Blowing. Porque en los 50 metros a finales se acabó la carrera. Ganando Stellar Chevy. ¡Ganó Stellar Chevy! En el segundo lugar, Tucapel, luego Big Rocket. Interior, en plena recta final, Tiger al frente. Allá viene My John Mikehen a tratar de comprometerlo. Lo logra por la parte interior. My John Mikehen está pasando a liquidar la segunda válida para el 5 y 6. ¡Acabó con sus rivales! My John Mikehen en el segundo, Tiger. Luego Garrotín en la recta final, la recta de Track TV. Dalín está dominando, esa es la tercera válida para el 5 y 6. Medina Gol con tremendo pase por la parte central. Viene volando en los metros finales, pero Dalín está crecida. La favorita está al frente, Dalín. Aquí está la raya, ganó Dalín. En el segundo, Menina Gol. Salvador corre en el segundo. Campeón Gesto en el tercero. King Ale mantiene el cuarto lugar. En el quinto, un solo hacedor dominándoles la carrera. El caballo, señor Jorge, el tordillo con dos cuerpos, tres cuerpos de ventaja. En la cuarta válida para el 5 y 6 se escapa, señor Jorge. Mantiene el segundo, el caballo Valvilor. Y el ejemplar número 2, un solo hacedor en el tercero. Les ganó, señor Jorge. En el segundo, Valvilor. Tercero, un solo hacedor. En el cuarto, Scorpio. Quinto, Wellhorn. En el sexto lugar,
Grand Frank y luego el de Eude dominando. Dubai World carga fuerte por la parte interior y también Cristo Rey lo hace por la parte de afuera, dominándoles la carrera el de Eude, pero ya lo alcanzaron. Dubai World por dentro y también por la parte de afuera está atacando Cristo Rey. También Champañazo se incorpora a la lucha. Champañazo por el centro de la cancha contra el puntero. Champañazo se viene a la punta el 7 y le ganó Champañazo. Segundo Cristo Rey, tercero el Deude, en el cuarto Dubai World. En el quinto el Charreta dominando la carrera. La Aura presiona por la parte de afuera, se le coloca cerca a la Aura. La Aura casi igual a las acciones con la de Nicky. Se defiende la de Nicky. Golden Avenue viene por la parte interior, está en la baranda en el tercero. Cara Prima corre cuarta. La Aura dominando la carrera, la de Nicky en el segundo. Domina la Aura número 9, la competencia. Sexta válida, viene atropellando fuerte Katherine por dentro, pero ganó la Aura. Segunda Katherine, tercera Lady K. En el cuarto lugar arribó por fuera Marcel. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.